¡Nos han dicho que cuidemos de Pomni! Sí, sí, pero no solo la Pomni normal, no, no, es la bebé Pomni. Sí, mira, ahí está, qué bonita que es. Ay, vale, pues vamos a cuidarla. Además, fíjate, en esta casa aún es Halloween. Sí, mira, tiene que ir al baño, provecita. Vale. A ver. Bueno, pero entonces la pone... ¡No, no! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡No, pero qué has hecho, Katie! Ay, lo siento, pobrecita, mira qué cara más triste. ¡Ay, se me sí, cae! Ay, pero imagínate, ¿qué se te... ¿qué haces? ¿Qué haces? A lo mejor quiere comer. No, pero no la pongas ahí, es un horno, Katie. Es que no sé... No, no, está feliz, está feliz. Ay, no, no llevamos ni 10 segundos y casi matamos a Pomni. Oye, yo he visto en películas que los bebés beben y comen biberones. Sí, claro, beben leche. Vamos a dárselo. Oh, oh, tenemos que cambiarla. Pero, mira, ahí está el pañal. Yo voy a entenderlo, pero es la primera vez que cambio un bebé. No pasa nada, se aprende ra... Uy, ¿dónde está? Se escaparon, pero... ¿Pero cómo ha llegado hasta allí si solo nos hemos girado un momento? Es sospechoso. Bueno, creo que no quiero pensar en ello. Además, creo que tenemos que llevarla a dormir. Vale, sí, sí. Ahí dice, take baby to the vet. Y que le leamos un cuentecito. ¿Vale? Mira, es un cuento bonito de un gatito, me gusta. Vale, pues se lo leemos y ya está. A ver, se ha dormido. ¡Ah! ¡Mira! ¡Se ha dormido! Tenemos que ir con cuidado para que no se despierte. Oye, Katie, somos muy buenos cuidando bebés. Yo creo que sí, que para ser la primera vez somos unos expertos. Bueno, lo has metido en el horno, ¿eh? Pero vale, eso no lo tendremos en cuenta. Pero no se lo digas a nadie, Espa. Vale, no se lo diré a nadie. Oye, ¿qué ha pasado? Creo que se ha despertado el bebé. Vamos a ver cómo está. Vale. Vamos a ir a ver si es que tiene hambre otra vez. ¡Qué comilón! No lo sé. ¿Pero dónde está el bebé? ¡Se ha escapado otra vez! ¡Un momento! ¿Dónde estaba? Pero... Si la cuna esa... ¡Oh! ¡Está ahí! ¿Pero cómo ha llegado el bebé ahí si hemos pasado por el mismo pasillo? No tengo ni idea, Getty, pero esta Pomni es un poco extraña. Sí, me estoy empezando a preocupar un poco. Los bebés pensaban que eran más fáciles. ¡Oh! Creo que quiere un juguete. Vale, dale este. ¡Oh, no, no! ¡Ah, no, no! ¡El gatito, Getty! Sí. ¡Como el cuento! ¡Claro, el gatito! Y no estaba... ¡Uy! ¡Espera un momento! ¡Ay, de verdad! Sí, mira, está contenta. Vale. Pues vamos a irnos. Parece que ahora sí que se va a dormir. Esto de cuidar bebés es un poco difícil y cansado, Espa. Bueno, pues sentémonos aquí a descansar un poquito. Mira, mira. Vamos a ver. Vamos aquí. Aquí nos dice que tenemos que encontrar una botella. A ver, ¿dónde es la botella? Es una cocina, hay muchas cosas, no la encuentro, Espa. Espera, abre ahí. ¡Ah, mira! ¡Aquí! Es para el biberoncito. Venga, bebecita Pomni, tienes que comer para hacerte muy mayor. A ver, no hace cara de que tenga hambre. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A lo mejor quiere unos huevos fritos. Sí, claro, pero no sé, es un bebé. Espera, ¿qué hace? Que es que quiere jugar. Ella quiere jugar con este avioncito. Seguro que esto le gusta. ¿A que sí? Pero dice en las instrucciones decía give a bottle. Y eso significa dale botella. Ya tenemos que cambiar el pañal otra vez. Huele muy mal. Ay, pero muy, muy mal, Getty. Pero, ¿qué le pasa? ¿Por qué pone esa cara? ¿Pero qué es esto? ¿Qué lo has visto, Espa? ¡Ay! Pero, se está moviendo, se está escapando el pañal. ¡Corre, tenemos que agarrarlo! ¡Pañal, ven aquí! ¡No te escapes! ¡Ay, pero, qué cosa más rara! ¿Pero cómo es que tiene vida el pañal? No lo sé, pero si no lo alcanzamos, nunca lo sabremos. ¡Ven aquí, pañal! ¡Ay, pero es que se está escapando! ¡Uy, ahí estás! ¿Se puso unas lentes? ¿Por qué? ¡Corre! ¡Vamos detrás de él! ¡Corre, Getty, corre! ¡Por aquí! ¡Es aquí! ¡Aquí! ¡No te puedes escapar, pañal! ¡Que está rompiendo la casa! No sé si has visto eso. ¿El qué? Había un sitio que ponía chupete de emergencia. No lo entiendo. ¿Chupete de emergencia? ¿Qué es eso? ¡Ay! ¡Qué casa más extraña, Getty! Mira, al menos está feliz. Ya está todo solucionado. ¡Ay, que no se vaya para adentro! ¡Ya ves! ¡De verdad! No pasa nada porque, mira, vuelve a salir y ya está. ¿Qué pasa? Un bebé no se puede ir por el váter, Getty. Venga, vamos a ponerlo a dormir. Mira qué cara. ¿Por qué hace esta cara? No lo entiendo. No lo sé porque ahora está limpita, ha comido, tendría que estar feliz. Y vale. Le vamos a leer este cuento. Oye, es de un conejito. Pero, este conejito está un poco asustado. ¿Qué no quiere? No le ha gustado este. No, pues quizá quiere un peluche. A ver. ¿Qué dice ahí? Put the correct plushie in the cup. Ahora sí, quería el conejito que estuviese con ella. Ah, vale, nos habíamos saltado eso. Oye, pero ¿no te parece que este cuento es un poco siniestro? Un poco sí, pero si al bebecito le gusta, mira. Shh.
No digas nada, se ha dormido. ¿Qué haces? ¿Qué pues, haces? Pues le pongo todos los peluches porque sí seguro que puede dormir bien. Vale, quizá tengas razón. Ok, pues vamos a vernos la tele un rato. Sí, así descansemos porque esto es muy cansoso. Es muy cansado, cansadoso. Uy, alguien ha llamado al timbre, ¿qué es esto? No lo sé. Oh, nos han dejado una freidora, una sandwichera. ¿Sandwichera? Sí. Vale. Pero el bebé solo toma biberoncito, ¿no? Bueno, pero podemos hacernos unos sándwiches nosotros, unos sándwiches de queso, ¿no quieres queso? Sí, quiero queso, también es verdad. Oye, pues entonces nos lo haremos nosotros una vez que hayamos descansado. Vale, vale, ¿y ahora qué hacemos? Oh, vamos a ver cómo está el bebé. A ver, dice que... Cap upstairs and sit el bebé. Uy, eso ya no lo entiendo bien. Pues dice que vayamos a decir al bebé. Hola, vamos a comer. Vale. Vamos a comer. ¿Cómo estás? ¿Has dormido bien? Oye, Getty, siempre hace cara triste esta pony. Bueno, Espa, tú también haces cara triste cuando tienes hambre. Vamos a hacerle un sándwich bien rico. ¿Yo? ¿Cara triste? Bueno, quizás sí. Vale, pues venga, vamos a hacer un sándwich. Mira, mira qué rico se lo estoy haciendo. Con setas, tomatito y un poco de queso y muchas cosas. Vale, aquí un poco de cosas de toro. Uy, qué hambre tengo. Venga, quiero comérmelo yo primero. No, quiero yo. ¡Ay! ¿Qué pasó? ¿Qué ha pasado? Oh, ¿qué está pasando, Espa? ¡Ay! No. Esta casa se está volviendo muy extraña. Vamos a salvar al bebé. La casa se ha vuelto extraña. Oh. ¡Ay! ¿Qué le pasa a esto? ¡Que han ampliado la nevera! ¡No! Pero Getty, esto no es normal. Esta nevera se ha vuelto muy tétrica. ¡Uy, uy! Bueno, las neveras de hoy en día son muy modernas. ¡Ay, no, Getty! De verdad. Esto está pasando algo muy extraño y misterioso. ¡Uy, uy, uy! Pero ¿cómo hemos llegado aquí? Estamos otra vez fuera. Estábamos dentro. Era un pasillo, pero... ¿Y qué hace? ¡Ay, ay, 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 ay! No. Pomni se ha vuelto punto exe. Ah, no, mira, ya está. Es que tenía hambre. A ti también te pasa. No me pasa, Getty. No me digas que me pasa. Si te vuelves es para punto exe cuando tienes hambre. No. Esto ha sido muy extraño. Ya. Ahora sí es verdad. Esto se ha vuelto un poco raro. ¿Lo ves? Te lo he dicho. Estamos en un mundo paralelo punto exe. Oh, mira. Los juguetes están frotando. Y Pomni creo que es mala. Ay, pues agárralos todos. ¡Corre! ¡No! ¡Tenemos que escapar! ¡Oh! ¿Te acuerdas antes? ¿Qué? ¡El chupete de emergencia! ¡Ay, es verdad! ¡Que lo hemos visto! ¡No! ¡Que lo hemos visto antes! ¡Píllalo! ¡Chupete de emergencia! ¡Rápido! ¡Pomni! ¡Ven aquí! ¡Tenemos que ponérselo! ¡Pomni! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Pónselo! ¡Pomni! ¡Pónselo! ¡Oh! ¡Ya está! ¡Qué risa, Espa! Ahora tenemos que ponerla a dormir. Oh. Vale, muy bien, de acuerdo. La vamos a poner a dormir y vamos a ver qué sucede. Mientras lo descubrimos, ¡ay! Os dejamos en pantalla un vídeo para que sigan disfrutando de nuestras aventuras. ¡Adiós!